puede salir el sol, está re lindo, ponete las piletas, energizer, mitad de la semana, está todo bien. Y además tenemos el cumpleaños de Pica. Así que dice, Bernal. Y aparte de todo, me contaron. Sí, me contó un pajarito que Pica. Me contó un pajarito que Pica. Se está haciendo unas vetas en el pelo por, para parecer más joven. Está bien, el Pica. Mi delantal, hoy vamos a cocinar. Hoy te cuento cómo va a ser la onda. Hoy la onda es la siguiente. Es una cocina para madres modernas, así que tienen mucho... Yo me saqué campera. Ahí se me cae el delantal, estoy todo mal. Bueno, es una cocina para madres modernas que los chicos llegan del cole, no tienen tiempo y a su vez los chicos mueren por comer algo rico. ¿Viste el tipo que llegas del colegio y te ponías de mal humor si no estaba la comida lista? Bueno, el plato que te voy a hacer hoy está espectacular. Pica, no me quieras agredir, me tires la cámara encima, está todo mal, no. Yo dije lo que me contó el pajarito. Bueno, y está todo bien. Y además después vamos a hacer un postre re rico, re fácil. ¿Estoy linda, Pica? No me hagas planos malos, ¿eh? Está bien. ¡Marianeta! Hola, Maru. Luz de mis ojos. ¿Cómo va? Bueno. ¿Cómo va? Está todo bien, no se me va a abrir. Todo bien, ¿no? Está bien ajustadito, está... no vamos a tener problemas. Bueno. En orden. Todo en orden. Aparte es un plato re económico. Carne picada, una buena carne picada. ¿Viste que dice carne picada de calidad y no de calidad? Especial. Va a hacer las compras, Dani. Muy bien. Bravo por Dani que hace las compras. Bravo. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a agregar a esta carne picada una cebollita rehogada en manteca. Música en casa, las pilas puestas, mucha cebolla ahí, copado, una buena música. Encerrate en la cocina. Sé que estás reapurada, que los chicos llegan del colegio, pero no, está todo bien. Bueno, le vamos a poner oreganito. Qué rico el orégano. Piqui, prepárate porque hoy te vamos a hacer algo. Es como un bautismo que te vamos a hacer. ¿Está todo bien? ¿Estás preparado? Bueno, mi amor, ¿sabes cómo te quiero? Vamos a poner sal, vamos a poner un poco de pimienta. Me encanta condimentar la carne picada, ¿viste? Como darle gracia a la carne picada. Ahí está. Vamos a revolver bien, a mezclar muy bien todos los ingredientes. Y le vamos a poner un copetain, le vamos a dar a Pica de quesito rallado para que vayas, como que te voy a decir, dándole calidez a la garganta. Ahí le ponemos quesito rallado. Qué rico esto, mira, bastante. Y yo voy a trabajar como si fuera una masa, ¿sí? Es como que tocas los ingredientes. También si no te gusta tocar la comida porque te hace mal en las manos. Ay, María, se me abrió el sombrero, se me va a caer, me va a quedar sin... Ahí, agárramelo. Ahí. Bueno, si no te gusta tocar los ingredientes, te puedes comprar unos guantes que hay ahora, que son buenísimos, que no tocas, ¿viste? Si de repente no querés que te quede olor las manos, son re buenos, yo te digo, porque bueno, a mí me encanta tocarlos. Ahí darles como cariño, amor, ¿viste? Hay que tocarlos. Muy bien, una vez que tenemos esto listo, Marian, prepara la vela. Prepara la vela porque antes de terminar el plato, Piki va a probar la carne, cómo queda con mis manitos. Así, porque él... Sí. ¡La feliz! ¡Quiero cumpla! Los compañeritos de Pica, ¿eh? Que diga 2 años. Sí, son todos terribles. Che, hoy Tony vino re temprano, estaba en la entrada. Haciendo buena letra. En la entrada del pavón, cosa, averiguó por dónde llegaba yo para que no lo queme más, porque si no, se venía todo mal. Qué lindo. Bueno, en casa tenés preparado el mármol bien limpito. Y Marian, como es una chica, Carita está hecho un loco terrible. Extrañamos esa risa. Extrañamos la risa y vino a hacer descontrol. Se va a terminar todo mal. Se va a estar pis encima de lo que se ríe. Ese es Coco que se está riendo así. Y ponemos el papel foil. Entonces, espolvoreamos que este pan rallado. Y ahora va. Y ahora, suponía un inconveniente. Y ahora vamos a poner la carnecita sobre papel. Necesito un palito de amasar, más pan rallado, Marian. Este plato es buenísimo porque es súper simple, ¿viste? Es el arrollado de carne típico de tu casa,
cuando eras chica, pero es como que tiene unos toques tan ricos, tan ricos que buah, no puedes dejarlo comer. Luigi, ¿cómo andamos hoy? Estás mirando reconcentrado el arroz. Ahí. Creo que de chiquito te gustaba mucho este plato. Te hace recordar algunos momentos, te trae añoranza, ¿se dice? Sí, ¿no? Dani está recallado porque lo puse en capilla. Bueno, para de pelearme, está todo mal. Sí, me peleé todo el día, no sé. Pero viste el dicho como, porque te quiero, te aporreo. A mí me encanta ese dicho, es verdad. Ahí está. Ahí ponemos bien parejito todo. ¿Eh? La carnecita picada. Impecable, y ahora sí. Chananana. Un buen jamón crudo. Un buen jamón. Chananana. Qué ritmo. Un buen jamón cocido. No, yo nunca les conté. Sí les conté, ¿no? A mí me encanta. Bueno, no les voy a contar nada. No. Lo dejo para otro momento porque están esperando que diga algo para cargar. Están malos. Pues la gente quiere saber, la gente es tan buena, por la calle me dice cosas tan lindas, me quiere tanto la gente. Me dicen de todo, me dicen, Maru, sos una diosa, Maru tenía una torta, me dijeron otra vez. Sí, qué bueno. Me gritan de todo. Hoy la señora me reenorgulleció porque me dijo que había hecho el pollo con panceta y ciruelas y batatas y que le había salido impecable. Sí, me encantó. Bueno, a las 7 de la mañana la señora me vio y me dijo eso. Qué lindo momento, me encanta eso. Me encanta. Sí, me encanta levantarme temprano, aprovechar, hacer deporte. ¿Eh? Tenés que hacer en casa también. Si querés nos encontramos, te paso a buscar, nos vamos a andar en bici. ¿Eh? Está todo bien. Ponemos con Lucho, me encantaría con Lucho. Lo voy a pasar a buscar a Lucho. Voy a ir por ahí, andar en bici por el Rosedal. Todo bien. Bueno, pusimos el queso de máquina y ahora, para que el corazón quede bien cremoso, le vamos a poner queso mantecoso. ¡Esa! Mira qué buen plato, ¿eh? Ahí, cordón de queso mantecoso. Y enrollamos. ¡Epa! Con papel para que quede bien prolijito, Dani. Ahí está. Vamos presionando, ¿ves? Sobre un lienzo. Y si no tenemos papel, utilizamos un lienzo. Un repasader. Ahí está. Quedó un rollo bien gordo. Lo puedes hacer más finito, lo vas graduando a eso. A mí me gusta que quede gordote. Te puedes servir con un medallón, ¿viste? Queda lindo. Es como un strudel de carne. Me encanta mimarlo. Es como un lechoncito. Lo vamos a levantar. Lo vamos a poner acá. Bien prolijito, Marian. Dame una para. Ahí está. No, lo seguimos armando acá, en la plaquita. Para que quede bien, bien prolijito. Lo cerramos con nuestras manitos y queda bárbaro. Ahora le tiramos un chorrito de aceite y además lo vamos a acompañar con unas manzanitas que son... ¿Tenemos alguna manzanita cortada? ¿Cortame alguna, María, mientras me voy a lavar las manos? Bueno, ¿qué hacemos? Plaquitas con aceite, ¿eh? Y cortamos manzanas verdes. Verdes, bueno, bien verdes. Pero, Denis, dale, que estoy en plena. Verdes, estoy en plena. Estoy en plena explicación. Entonces, agarramos la plaquita. Escuchate bien. Puse un acompañamiento re rico este. Le ponemos aceite, manzanas verdes. Las cortamos en cuartos, ¿sí? Y se las vamos a poner acá para acompañar. ¡Qué rico! No sabes lo que... Te juro que esto tiene un gustito. Tan casero, tan artesanal, tan rico. ¿Qué? ¡Qué buenísimo! Basta, Luis. ¿Le quieres hacer seguir? Aparte, viste, me da bronca, porque las maldades son para pica, pero la que da la face contra pica soy yo. No, basta con pica. Yo lo quiero a pica. Ahí está. Muy bien, ponemos manzanas en cuartos, un poquito de sal y al horno. Junto con el arrolladito, más o menos unos 40, 50 minutos de horno y esto te queda de rechupete. Vamos a anotar la receta y después vamos a seguir con una ensaladita y con el arrolladito que está bárbaro. Dale, écale. Vamos a ver la receta. Para este arrollado de carne súper casero, súper rico, necesitamos 1,5 kilos de carne picada, una cebolla picada, rehogada en manteca, una cucharada de orégano, una taza de queso rallado, 3 huevos, sal, pimienta, jamón cocido, queso de máquina y queso fresco. Yo se lo di con mi mamá que me lo hacía todos los días cuando era chiquita y iba al cole. Y vamos a poner también las manzanas y te cuento cómo es la ensaladita. Es muy simple la ensalada. Sí, sí, lo hago rápido, sí. Tenemos una rúcula fresca, carne rica. Mirá qué buena, te la muestro así. Una rúcula fresca, la ponemos acá. Sí, es re rica la rúcula, me encanta. Hoja grande, ahí está. Si querés la puedes romper un poco, siempre con la mano hay que romper. Siempre con la mano. Entonces, compras unos tomates peritas y los secas. O 2 días al sol o 1 día en el horno.
Así. Vamos soplándole acá. Fíjate bien. Le ponemos unos tomates secos que sequé e hidraté en aceite de oliva. Le voy a poner por acá. Vamos a colocar así como por arriba. Y aparte la vamos a terminar con unas astas de queso parmesano. Bueno, muy bien. Le preparás la vinagreta y es el otro acompañamiento de nuestro rollado. Riquísimo, riquísimo esto. Prepáralo y ponete las pilas y vamos al corte y seguimos cocinando. Mira qué bueno ese platito, una cuchara, Marian, cuchara, sí. Necesitamos cucharas, tenedores, todo para servir. Mira qué rico ese quesito. Qué rico, Piki, ahora te voy a convidar. Y ponemos unas manzanitas asadas que quedaron buenísimas. Mira qué lindas. Y después acompañás con un poquito de ensaladita. Qué rico todo, qué rico Thor. Vení, Piki, vení que te mereces. Yo quiero que sientas que yo te quiero. Antes de irme a leerte un email, te voy a servir una cucharada de este arrollado. Que es espectacular. Vos en casa ponete las pilas, hacelo. Es tan rico, tan rico. A ver, Piki, vení. Vení, mi amor. Feliz cumple, mi vida. Bueno, ya me voy a la barra. Tiki, 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 tiki. ¿Qué tenemos acá? Uy, mira qué bueno. Viste que de repente hay muchas mujeres que se casan recién casadas y no les gusta la cocina. Yo sé que no les gusta la cocina. Entonces tienen acá una buena excusa de no cocinar porque somos dos y no hay que comprar. Mira qué bueno este libro. ¿Cuándo somos dos? ¿Eh? Cuando somos dos. ¿Qué podemos comer cuando somos dos? De repente nos podemos comer un babaroás de jengibre y jalea de blue. Mira qué bueno, ¿eh? Mira qué bueno. Es un postre para dos. Es un postre romanticón, seductor. Así que compraste este libro cuando somos dos. Y es buenísimo, te saca de apuros y compras cosas fáciles, ricas, todo bien. Carita, estoy con vos. Querida Mar, nos encanta el programa. Tenemos muchos llamados para tu producción. Nos gusta recibir a través de la pantalla toda esa energía que transmitís. Nos gustaría que prepares una selva negra. Ah, me gustó. Y alfajores de maicena. Te mandamos un beso, Graciela, Alicia y Babel, operadoras de conmutador de Telefe. Un aplauso. Susana, de Devoto. Maru, ¿cómo puedo hacer para que el flan me quede con agujeritos? Tenés que pasarlo de cocción. Silvia, Maru. ¿Cuándo vas a hacer un mousse de chocolate? En cualquier momento. Una buena mousse. Listo, vamos con Ale que nos está esperando. Sentada, dale, sentada que ahí voy con hecho una flecha. Vamos, vamos, Piki, vamos, vamos. Ale, ahí está repancha hoy, Ale. Re tranqui, hoy re tranqui. Tranqui. ¿Qué pasa hoy? Pues entrenamos, fuimos a Palermo. No esperaste, Ale. Bueno, pero ya va, tenemos tiempo para entrenar en todo momento. Después acabamos. Vamos a Palermo, ¿lo querés ver? Dale. ¿Entrenamos la espalda? Vamos a Palermo. A ver, ¿qué pasa en Palermo? Maru, hoy vamos a trabajar la espalda. Necesitamos una barra. Manos bien agarraditas, ancho de hombros, el cuerpo derecho, tiro y aflojo. Fíjate que el peso siempre está atrás. Para eso adelanto los pies. Mucha fuerza en la espalda, el cuerpo alineado. Podemos trabajar en otro ángulo, más arriba, las manos más separadas. Siempre el peso atrás, tiro y aflojo. Tiro y aflojo. Alineo esa cabeza, esa espalda. Y duro, con mucha fuerza. Para los más entrenados. Duro la fuerza de brazos. ¡Wow! Maru, seguimos con vos. Súper entrenando. Mucha potencia, mucha fuerza. Así sí, vale la pena. ¡Bien! Me maté entrenando. Vamos ganadora, a hacer, Ale. Vamos a hacer uno más de espalda con mancuernas ahí para irnos bien derechitos. ¿Está bien? La cocina derechito. Y saca el pechito, contrae abdominales, la colita atrás. Es difícil con los rollers, pero ahí vas a quedar bien derechita para seguir cocinando. Sí. Vamos a cocinar, pónganse las pilas. Pero entonces, yo voy con las pesas. Chanan. Vamos a hacer un postre re casero, re fácil. Tipo también, para sacar de apuro. Hoy es el día saca de apuro. Se llama así el día de hoy, lo bauticé. Hacemos un postre súper querido también por mí, de mi infancia. Una tarantela, re fácil, re fácil. ¿Y qué te puedo decir? Es como que, ¿cómo hacemos? ¿Tenés en casa en la despensa típico?
Si sos madre con chicos, un flan, hoy te permito que sea de los preparados, ¿sí? Polvito preparado. Tenemos un flan para preparar. Marian tiene la leche hirviendo. Colocamos ya el polvito preparado en la otra cacerola y Marian va a preparar este flan. Mientras, ¿qué hacemos? Colocamos en un lugar todas las vainillitas, bien cortadas, mirá. Mirá las vainillitas. Pica, te iba a convidar una, pero no puedo. No puedo, está todo permitido. Voy a tomar un vasito de agua. Bueno, te cuento. Ahí está Marian, dale, Marian, echando la leche ya caliente y tenés que preparar el flan, que es muy simple, no tiene que llegar al punto de hervor. Así que es un minutito solamente de mezclarlo porque la leche ya estaba bien calientita. Una vez que tenés las vainillitas cortadas y colocadas, esta preparación ya lista y lista para hacer el flan, la colocás sobre las vainillas, ¿sí? Yo voy a preparar la cubierta. ¿Cómo es? La típica cubierta que todos nos moríamos de chiquitos. ¡Mmm! Queso crema con dulce de leche. ¡Qué rico! Esta es la torta para Pica. ¡Sí! Ahí está. Muy bien, tenemos todo preparadito. Y agarramos el batidor de mano. Polenta. Ahora que hiciste unas buenas pesas, mami. Los tubitos puestos ahí. Y mezclamos con el batidor. Integramos bien el quesito. Que no quede ningún grumito. Ahí, qué bueno, qué rico esto. Le puedes poner crema si no te gusta el queso. Espectacular. Marian, ¿cómo va eso? Ya está casi, Maru. Listo. Una vez que Marian lo va a colocar sobre las vainilletas, lo dejamos coagular y lo metemos un poco en el frío, ¿sí? Antes de meterlo en la heladera. No hagas esa macaneta de meterlo en la heladera caliente, ¿eh? Que se coagule primero a temperatura ambiente y luego la heladera. ¿Sí, Tony? ¿Qué opinás? Uy, está re serio, Tony. Muy bien. Una vez que lo tenemos coagulado... Acá, Maru, acá, acá. ¿Acá dónde está? Acá, acá. ¿A dónde está? Acá. Lo sacamos de la heladera. Ahí está, qué rico. Mirá cómo coaguló. Impecable. Y le vamos a colocar la mezcla, que está buenísima. Es un postre súper casero de casa. Te juro que ahora se termina el programa. Antes que lleguen los chicos y tenés el postre recontra hecho. Mirá qué bueno. Ahí colocamos la mezcla. Impecable. Con la cola de la cuchara vamos expandiendo la preparación. Ahí está. ¡Qué rico! Mirá qué rico. Le hacemos unos dibujitos con la cuchareta. Así. O simplemente con el tenedor. Chicos, los que quieren cocinar, pónganse las pilas. Y hoy en casa se compran todos los ingredientes y se hacen este postrecito. Vamos a la receta. Vamos a hacer unos dibujitos, dale. Receta. Receta. Chanananananan. Esa. Muy bien. ¿Qué postre casero? Para la tarantela tenemos 30 vainillas, 1,5 litros de flan, 400 gramos de queso crema y 400 gramos de dulce de leche. Nada más que eso y este postrezazo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bocina! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Dale, nena, que llegamos tarde! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Pero es monopatín? ¿Cómo andan? Sí, me gustó. ¿Cómo anda? Pero lo que pasa es que siempre empujo yo. Y también y se la llevan puesta todos los colectivos. Viene Mariana y Carla desde el año 98. ¡Qué genial! Chicas, en un periquete le preparamos un almuerzo de aquellos. Bueno, dale. Ay, qué bueno, que tenemos que nosotras te vinimos a invitar al teatro. Contame, ¿cómo es? A ver, contame, ¿qué están haciendo? ¿Quién es? Allá. Dale, allá. Nos contó la inspiración. La comida, la comida. Muy bien. Bueno, antes que me cuenten nada, les quiero decir a ustedes y a todo el mundo que este domingo a las 12:30 vamos a hacer un programón. A partir de ahora, todos los domingos, aparte de los días de semana, vamos a estar cocinando en vivo con vos en tu casa. Ponete las pilas, no tenés excusa, el domingo todos cocinan, es un día súper familiar, súper, ¿viste? A mí me encanta el domingo. ¿No? Bueno, vamos a cocinar. Hay que hacer las compras. Vamos a hacer unos tagliateles mágicos. Esta. Necesitamos harina 4 ceros porque podemos hacer el pan. Comprate 2 kilos, más o menos. Después necesitamos huevos, una docenita. Una cantidad de cosas. Sí. Aceite de oliva, tenete una buena botella. Jamón crudo de buena calidad. Crema de leche, sal, pimienta y un buen queso parmesano. Ponete las pilas este domingo 12:30 a 14. Cocinamos juntos todo un platazo. Te espero con postre, todo, todo. Impecable. Chicas.
invitadas el domingo también. Cuéntenme qué están haciendo. Ya. Bueno, estamos haciendo ¿Quién es Janet? Una obra maravillosa. Que escribimos nosotras, actuamos nosotras. Opa. Todo nosotras. Todo nosotras. Sí, jueves a las 22. Jueves, 22 horas. Teatro Concert, Corrientes y Libertad. Sí, ¿cómo surgió, Pablo? ¿A ustedes les encanta esto? Sí. Y nosotros estábamos haciendo, de hecho, juntas estábamos trabajando en verano y nuestro productor, Gustavo Marra, nos dijo, chicas, adelante. Nos dirige Claudia Fontán, que hoy cumple años. ¡Hoy cumpleaños! ¡Oh, le mandamos un beso! Gloria Bertés, que trabaja con nosotros en verano, Dolinda. Bueno, la obra es... Maravillosa. ¿Y verano qué pasa? ¿El 98 se pasó? ¿El invierno? Pasó el 98, pasamos. El 98. Seguimos pasando. Y es un placer trabajar. Es el mejor programa. El mejor programa de la televisión, de la televisión argentina. Verano. ¡Aguante verano! ¡Qué bueno! Bueno, gracias. Gracias a todos. Feliz cumpleaños para todos. Y les mandamos un beso enorme. Los espero el domingo, ¿eh? No me fallen. El domingo. Presentes. Y vamos a comer. Gracias. Juntos todos. Réquete bien. Me deixa de quatro no ato, me enche de amor.